año? Victoria Arias Tapia. Victoria Arias Tapia. Va, es que ya caí, 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 muy bien amigos, nuevamente estamos aquí en San Pedro Sinayubi con la familia Arias y ahorita tenemos el honor de presentar un nuevo, un buen amigo de la agencia de acá de este lado de la Soledad. Él le va a hacer entrega de un medicamento a la amiga Victoria. Victoria, ya que ella necesita ese medicamento y pues vamos a pasar al amigo para que ahora sí que se haga la entrega de este medicamento y también le agradecemos a él porque les nace ayudar a la gente y pues por eso estamos haciendo estos videos para que ustedes, la gente que nos está viendo, pues que siga apoyando porque no son uno, son mucha gente que necesita nuestro apoyo y pues amigo, también lo invito para que pase. Te vengo a hacer esta donación de parte de la familia González García de la Soledad. Espero que le ayuden mucho. Muchas gracias. Son 3 frascos de mis medicamentos. Sí. Gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Fidel González Sarmiento de la Soledad. De la Soledad. Sí, así es. De parte de la familia González García. Oye, ¿algo que quiera comentar, amigo? A la gente que nos está viendo. No, pues. Pues yo le doy gracias a Dios porque, pues, él tocó mi corazón, la verdad. Yo vi el video, pues, yo sentí, sí, pues. Sentí, pues, eso. La necesidad, ayudar, ¿no?, a las personas. Sí. Yo siento que a veces, pues, nos gastamos el dinero en otras cosas. Así es, amigo. Cosas que, pues, no quiere enseñar. Cosas que, a veces, pues, no valen la pena, pues. Sí, así es. Es mejor ayudar a las personas, pues, eso es lo que, pues. Muchas gracias. Gracias por apoyar. De verdad, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias por apoyar a la gente que de verdad lo necesita. Y pues como está la evidencia, pues vemos, pues, o sea, tampoco no lo estamos ocultando y nada de eso. Hay evidencia con esto y pues de corazón y de su familia, pues le agradecemos mucho. Sí. ¿Sí? Gracias, y gracias. La familia, pues algo ahorita la va a comentar a la señora para que escuche también. No, nunca, mucho será. Muchísimas gracias que vinieron más otra vez por mi hija. Porque yo todos los días así pensando de ella, dice mis hijos, coma mamá, coma, pero qué, pobre de ella, estoy pensando, que falta su medicina, toma ella su vitamina y compramos de eso y todavía nos hallamos, por eso es lo que estoy pensando mucho. Y ella puro durmiendo. ¿Y qué pasa? Si así le va a agarrar más feo, se va a morir mis hijos. Eso es lo que yo pienso. Pues seguimos invitando a los amigos que gustan apoyarnos porque hay más gente que necesita el apoyo. ¿Algo más que la familia quiera comentar para terminar? ¿Vale? Chao, yo, sale pues, gracias y nos vemos en el próximo video. Sí, Dani.